Hemos oído en muchas ocasiones que contar con una buena cultura financiera es importante en la vida. Sin embargo, ¿sabríamos decir en qué nos afecta o el porqué de esa importancia? Para acercarnos un poco más a estas y otras respuestas, nos acompaña de nuevo en Mucho por Hacer el profesor de Economía y Finanzas, Xavier Puig. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Xavier? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez, la verdad. Aunque en otras ocasiones hemos hablado de lo importante que es tener una buena cultura financiera, nos gustaría que nos ayudaras a entender en qué consiste, cómo podríamos definirla en pocas palabras. La cultura financiera de una persona está formada por los conocimientos, habilidades y actitudes que le ayudarán a tomar decisiones financieras conscientes y sensatas. Tengamos la profesión que tengamos, todos nos relacionamos de una forma u otra con el dinero. Todos ingresamos y gastamos, y por tanto, continuamente debemos tomar decisiones financieras en nuestro día a día. Tener unos conocimientos básicos sobre finanzas nos va a ayudar a afrontar todo ello con mayor tranquilidad y a ser más capaces de conseguir nuestros objetivos. Has hablado del día a día, pero también impacta en nuestras decisiones de cara al futuro. ¿Es así? Por supuesto. Existen decisiones en nuestra vida que condicionan nuestro futuro y la cultura financiera nos puede ayudar a tomarlas de forma más eficiente. Por ejemplo, saber cómo planificar la jubilación y cuándo. ¿Qué hay que conocer si estoy pensando en invertir? ¿O cuál es la mejor decisión si necesito hacerme un seguro? ¿O simplemente qué debo tener en cuenta a la hora de pedir un préstamo? Antes mencionabas el ahorro como uno de los temas en los que tener cultura financiera nos puede ayudar. ¿Puedes contarnos más? La cultura financiera nos ofrece una serie de herramientas que podemos aplicar en cada caso según sea nuestra situación. En el caso del ahorro, nos enseña que existen varias opciones. Existe lo que llamamos el ahorro imprevisto, que consiste simplemente en guardar el dinero que nos sobra a fin de mes. También podemos apartar a principios de mes una cantidad fija y dedicarla al ahorro para construir lo que llamamos nuestro fondo de emergencia, dinero para imprevistos. E incluso existe el ahorro planificado, que es el que dedicamos, por ejemplo, a nuestra jubilación. ¿Podrías hablarnos un poco más de ese ahorro planificado, Xavier? Si queremos mantener el ritmo de vida que llevamos o parecido cuando nos jubilemos, es necesario planificar esa jubilación. Y hacerlo cuanto antes mejor. Si planificamos nuestro ahorro y empezamos cuanto antes, las aportaciones periódicas a un plan de pensiones o a un fondo de inversión pueden ser menores. Y lo más importante, cuando llegue el momento de jubilarnos, el rendimiento de nuestro dinero habrá sido mayor. La cultura financiera nos puede ayudar a saber de qué herramienta de ahorro o de inversión disponemos para que nuestro dinero crezca más rápido y cuál nos conviene en cada momento de nuestra vida. Todos estos ejemplos que nos estás contando dejan muy claro que las finanzas están presentes en prácticamente todos los aspectos de nuestro día a día. En prácticamente todos, no. En todos, de verdad. Tener conocimientos de cultura financiera y aplicarlos a todo esto de lo que hemos estado hablando nos acerca a nuestro bienestar financiero. Y eso es algo a lo que deberíamos aspirar todos, ¿no crees? Por supuesto. Y por eso es importante saber bien qué es el bienestar financiero. ¿Nos podrías ayudar? Pues dicho de una manera muy sencilla, sería todo aquello que nos aporta tranquilidad financiera. La palabra clave es equilibrio. Conseguir un buen equilibrio entre ingresos y gastos, entre inversiones y deudas, y entre el corto plazo y el largo plazo, previsión, seguros y demás. Xavier, muchas gracias por ayudarnos a entender cómo impacta la cultura financiera en nuestra vida. Ha sido un placer. Las finanzas forman una parte esencial de nuestro día a día y tener una educación financiera suficiente nos ayuda a tomar decisiones con mayor seguridad y confianza. Si quieres saber más sobre cómo la cultura financiera puede ayudarte, síguenos en caixabank.es/mucho por hacer. CaixaBank.